Okay, go. Hello. Hi. No, no tú. Oh, okay. Thank you. Gracias. Mis favoritas son, bueno, mi top 10 ya se los publiqué por aquí. Es Colombia, Venezuela, México, España, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Vamos a ver qué chicas entran al top. Están dando los premios de Miss Amistad. Acaban de llamar a México, creo que es clasificada Regina Peredo. O es que un premio que le va a entregar, no sé. Pero qué bueno por México, ella es una gran favorita. Bueno, como les estaba diciendo, mi ganadora es Colombia, mi virreina Venezuela. 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 Filipinas. Philippines, congratulations, Filipinas. Mejor votada en Facebook, los filipinos siempre ganan en votaciones. Philippines fans always win in online. I don't know how to say, but they are always supportive to their queen. So Venezuela. Ahí vamos por el back to back. Vamos a ver si se completa Venezuela. Ya hizo, si no me equivoco, dos back to back. Imagínate, arrasando. El teléfono queda mejor aquí, pero no tengo un trípode, así que le pondré esta caja tapada. Puerto Rico, Joanny Lee. Ahí ya la tengo en el quinto lugar. Bravo, bravo. Me gusta ese vestido, aunque es como más de lo mismo el vestido, pero igual sale muy, muy bello. Esta camisa es Gucci original. No, mentira. Me ha pasado, ya va. Tuve que interrumpir la conexión. Pero Paraguay es la siguiente clasificada. También estaba en mi grupo de 10. Caitlyn participó en el Miss Universo, no clasificó. Pero al menos trae como esa checklist. Brasil, también de mis favoritas. Lo bueno de este concurso es que las favoritas al menos están pasando. República Dominicana. Bella esa niña, muy bella. ¡Spain! También Ainara Cardaño. España ganó en el 2015 con Sofía del Prado. Colombia. De las favoritas también. Muy guapa esta niña y habla muy bien. Se pegó. Ajá, Haití. Haití fue la otra que pasó. Haití participó en Miss Internacional, en Miss Universo, en Reina Hispanoamericana, pero no la veo con esa actitud de ganadora todavía, como que no se lo cree. Ojalá que gane, al menos para que ya se deje de andar participando. El año que viene se mete a renovar el cacao. ¿Quién? ¿Uruguay? No. ¿Esta? ¿Cómo es? USA, Estados Unidos. Para entrar a la cámara, como soy alto, no entro así. No entiendo, ¿ya la llamaron? Puerto Rico, Brasil. Ecuador no entró. Si Ecuador es muy regia, ¿cómo no puede entrar? ¿Qué? No puede ser. Ecuador no entró. Déjame leer los comentarios. Ya va. No sé si entró Ecuador, porque esto como que se cortó. Promociones Gloria, no sé, no está. No entiendo. Ay, mi pierna es súper flaquita. Parece la pierna de un pollo. Ecuador no pasó, en serio, estoy en shock. Ustedes saben que yo no me hago ilusiones con Promociones Gloria. Y ya se los comenté en mi video de favoritas. No me hago ilusiones porque es como, al final han dejado a chicas demasiado buenas fuera hasta del top 2. Y algunas veces coronan a chicas que, entonces, no sé, no me hago ilusiones, pero igual vamos a ver pues qué pasa. Ojalá que gane Venezuela, ojalá que gane Colombia, que me encanta, México también. Pero me impresiona que Ecuador no haya pasado. La verdad me impresiona, Promociones Gloria se pasó a Ecuador según que le iban a robar el cargador y el teléfono. Y que a la chica la agarraron con las manos en la masa a la que le iba a robar la broma. Hay que preguntarle a Ecuador si es cierto. Bueno, se pasaron. Eso es porque no quieren que Ecuador hable. 7 de mis 10 favoritas entraron. Aquí está Colombia hablando de...
De hablando como que de la reina. No, no escuché la pregunta porque esto, como ya les dije, se está cortando otra transmisión. Ah, es que ella nació en Brasil, creo. Por eso tiene el acento portugués. Estados Unidos, de verdad, Estados Unidos para mí es la sorpresa. Ay, la pregunta de Irene esa. Habla bien. Muy bien, Estados Unidos. Ella le preguntaron acerca de una ley que crearía. Y ella dijo que teníamos como que unirnos como países, porque ella llegó a Bolivia y se sintió muy bien recibida así como en su propio país, y que debemos amarnos unos a los otros, etcétera, etcétera. Se fue por ese caminito y lo hizo bien. República Dominicana. Me salieron las preguntas de Colombia por adelante. Empezaron a transmitir desde allí. No sé qué pasó con Venezuela, con México. No, no puedo ver. Empoderada. Ahora sí, todas son empoderadas. Philippines. Pero ellas no eligen sus preguntas, ya están hechas. Me da una espina rara. Voy a verla. No sé, está como que muy floja Filipinas. ¿Qué está hablando Filipinas? Más o menos. Venezuela pasó, no sé, y no lo pude ver. Ya, Brasil, ya, mujer, ya. Adelanta eso. Estoy en el vivo de Facebook, llegué tarde. No, no, Brasil, no sé. Lleva media hora hablando ahí. Y no dice nada. Siguiente es Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Chao, me quemé, güey. ¿Cómo me quemé de la universidad? Blanquito, moreno. Directa. La última es Haiti. Ella lloró porque su país la criticaron mucho. Ahí está, ya va a dar lástima. Ya va a dar lástima. Está como la Aruba de 2015. La Aruba de 2015 también se pegó a mis universos. Andaba diciendo, echándole pete a mis universos. Adorando a Reina Hispanoamericana y la dejaron de Virreina, creo que fue Dijen Zimmerman. Haití va por el mismo lado. ¿Quiere venir dar lástima? No, Haití, ¿qué es eso? Qué bella, Narimán. Y es que precisamente se entiende. Hermoso. Esa pasión, esa fuerza. Ay, ojalá hagamos actuar, no sé, que gane Venezuela, Colombia, México, Puerto Rico, Spain. Ahora novena finalista. Esta gente no saca top 5, no, eso es novena finalista. Aprendan a ganar, a perder, a todo. Que sea lo que ellos quieran, no sé. Yo no me ilusiono con este concurso, ustedes lo saben. Novena finalista es USA. USA, la que dije. Wow. Congratulations. La octava finalista, Haití. Y ella como que brava, como que no sabía. Hazte la loca. República Dominicana. México está hermosa. México está bella, bella, el vestido, el peinado, todo está como debería estar. Ella también podría ganar. Sexta finalista es Spain. Muy bella la española. Parece una modelo super top internacional. Philippines, quinta finalista. Ay Dios, quedan las favoritas. Puerto Rico, Colombia, México, Brasil. ¿Quién es la otra? Es Paraguay. Venezuela, cuarta finalista. Venezuela. Uy, cuarta finalista, Venezuela. Muy hermosa Valeria, lo hizo excelente. Pero bueno, muy, muy satisfecho con su trabajo. Como ya les dije, yo no me ilusiono con promociones, Gloria. Venezuela tiene dos back to back en este concurso, imagínense. Tercera finalista es Brasil o Paraguay. Paraguay. Qué lindo. A Paraguay y a Bolivia siempre las meten. Si no meten a Paraguay, meten a Bolivia. En este momento meten a Paraguay. Yo ambas la tenía en mi top 10. Segunda finalista es Puerto Rico. Joanny. A Joanny Lee, según que le echaron un laxante en la comida. Ay, no, pobrecita. Por ahí se ve regia como que nada pasó. Así que está bien, Joanny Lee. Esa es la actitud. Ay, Dios, yo creo que México y Colombia son top 2. Y creo que gana México. O Colombia, no sé, cualquiera puede ganar. Comito va a ganar. Toda. Agarren esa corona. Se la dan a todos, un pedacito. Colombia, primera finalista. Ganó México. Ganó Regina Peredo de México. Ya ganó México. Colombia, primera finalista. ¡Wow! México, México ganó. Regina Peredo la recuerdo. Ella está en mi top 10 de Mexicano Universal. Y la vengo siguiendo desde el año pasado. Todo lo que han hecho. Entonces, bueno, México,
como ya le dije, evolucionó bastante y yo, qué bueno. Se pegó, ya va. Ajá. México ganó. México ganó y se ve, tiene el conjunto de reina. Anuncien la Mexi. Ve, ganó México. Bravo Regina Peredo, ella participó con Sofía Aragón, con Yuridia. Yuridia me sigue. Saludos Yuridia si me llegas a ver por ahí. México gana el Reina Hispanoamericana, es coronada por Venezuela. Venezuela siempre le da suerte a México, la corona de Miss Internacional, en Miss Universo. Qué bueno Regina, se lo ganó, unos ojos preciosos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran justo el resultado? Me dolió Ecuador. El vestido de Narimán está hermoso, ese amarillo. México, tienes una nueva corona, Lupita Jones. Debe estar muy emocionada. Felicidades a todo el equipo de Lupita Jones, de México Universal. Muchos saludos y nos vemos en el próximo video. Déjenme ideas para subir más videos. Creo que el próximo va a ser por Philippines. Pendientes, suscríbanse y nos vemos.